Frau Kollegin Mattei, Herr Kollege Bayer, Herr Präsident Könscher, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist für meine Delegation und mich eine große Freude, in Chile zu sein, an dieser Konferenz teilzunehmen und für mich ein Vergnügen, bei Ihnen zu werben, bei den Repräsentanten von Unternehmen und Industrieverbänden hier in Chile zu werben, für eine besondere Weise der Begleitung, Bildung und Ausbildung von jungen Menschen. Das meint duale Ausbildung, besondere Wege zu gehen, Wege, die nicht auf Schule konzentriert sind, Wege, bei denen wir davon überzeugt sind, so ist es die Erfahrung in Deutschland, dass Steigerung von Produktivität nicht allein verbunden ist, oder wir zu eng greifen, wenn wir Steigerung von Produktivität nur mit der Ausbildung bestimmter Fertigkeiten verbinden, sondern Steigerung von Produktivität, Steigerung damit auch der Erfolgsgeschichten von Unternehmen zutiefst verbunden ist mit umfassender Bildung und Ausbildung. Und ich will Ihnen gerne erzählen über ein paar Aspekte, die uns in diesem Zusammenhang in Deutschland beschäftigen und die zu unserer Erfahrung gehören. Zunächst, wie kam überhaupt berufliche Bildung zustande? Die Geburtsstunde der beruflichen Bildung, der dualen Ausbildung, ist in Deutschland und in den deutschsprachigen Ländern in Europa der Übergang von der Agrargesellschaft in die Industriegesellschaft. Gut 100 Jahre zurück. Damals wurde klar, so war es auch die Stimmung in den Gesellschaften damals, wir gehen in eine neue Zeit. Es wird anderes möglich werden. Es werden sich Prozesse beschleunigen. Technologische Entwicklung nimmt ihren Lauf. Menschen müssen anderes können und beherrschen und verantworten, als das bislang der Fall war. Und ich sage bewusst können, beherrschen, verantworten, weil fortgeschrittene technologische Entwicklung immer auch mit neuer Verantwortung verbunden ist, im Umgang mit Technik, im Umgang mit technologischer Entwicklung. Verantwortung verbunden ist für die Entwicklung des Selbstverständnisses von Unternehmen, der Gestaltung von Arbeitswelten. Alles das ist damals diskutiert worden. So sind neue Berufe geschaffen worden. So ist deutlich geworden, Bildung in der Schule reicht nicht. Zumal Schule im Blick auf Entwicklung immer so eine gewisse Zurückhaltung hat. Ein Lehrplan kann nicht dauernd geändert werden. Schulentwicklung ist auf längere Zeiträume ausgerichtet. Berufliche Bildung ist auf sehr schnelle Veränderung ausgerichtet. Nichts geht so zügig an Veränderung wie die Veränderungen in der beruflichen Bildung, die Ausbildungsordnungen, die damit verbundenen Bildungspläne in den Schulen, die Verbindung von Erstausbildung und Weiterbildung, die in den gleichen beruflichen Zentren geschieht. Wir haben in Deutschland die Erfahrung gemacht, dass berufliche Bildung und deren Weiterentwicklung vor allem da wichtig ist, sehr präsent ist, wo in Regionen in Deutschland strukturelle Veränderungen passieren. Und das ist in diesen über 100 Jahren seit der Geburtsstunde der beruflichen Bildung immer wieder gewesen. Regionen in Deutschland, die von ganz bestimmten Industrien lebten, 100% der Arbeitsplätze in diesen Industrien, in der Feinmechanik, in der Textilindustrie, wie auch immer, existierten und dann diese Industrie, ich nehme jetzt mal das Beispiel der Textilindustrie, weil davon einige Regionen in meiner politischen Heimat betroffen waren, die Arbeitsplätze von 100 auf 0 zurückgehen.
Was war in solchen Situationen die erste Antwort der Politik, aber auch der, wie man hier so schön sagt, öffentlichen Autoritäten? Die erste Antwort war immer: Bildungs- und Ausbildungsinfrastruktur schaffen. Ein großes Berufsschulzentrum, eine Fachhochschule, eine duale Hochschule. In Deutschland ist der tertiäre Bereich, der Hochschulbereich nicht nur das Feld der Universitäten, sondern zunehmend beliebt auch bei Studierenden sind duale Studiengänge, die Erfahrung aus der beruflichen en las universidades, sino seguimos con el sistema dual también en el nivel superior. Eso fue la primera respuesta y el desarrollo nos llevó a que la que tenemos una cesantía muy baja entre los jóvenes. Tenemos 2% en algunas regiones, un 2% solamente de cesantía. Y las regiones con la menor cesantía de jóvenes son justamente las regiones que han vivido cambios estructurales profundos durante los últimos 20 años. La formación profesional, la infraestructura de la formación profesional para estas regiones es la fuente para nuevos empleos y nuevas carreras. Hay 360 profesiones con formación profesional. Nuestros expertos le darán más detalles, más informaciones, van a estar aquí. Yo no quiero referirme a eso, pero 360 carreras, eso es, significa que es un espectro muy amplio en la formación profesional y todo lo que ocurre se hace en cooperación, en alianza, en una alianza entre los socios sociales. En la formación profesional siempre existe la alianza. Están los representantes de los empleadores, de los empleados, está la mano pública, el sector público, están las empresas. La formación profesional en Alemania es una obra en conjunto de muchos actores. La formación profesional en Alemania es el resultado de un gran consenso logrado. Usted habló de la OECD recién y no deben esperar demasiado apoyo de parte de la OECD. Eso es nuestra experiencia también, porque por supuesto en la conversación, en el concepto internacional y en nuestras sociedades del siglo XXI hay una tendencia de decir: en realidad es solamente el plan B, o sea, camino real, el camino más importante es la formación académica. Nosotros estamos convencidos que también para el ámbito terciario rige que la formación dentro del contexto de la escuela también es importante, digamos, la participación de la vida práctica. O sea, ahora, 100 años después del nacimiento de la formación profesional, ¿qué estamos viviendo en este momento? Es un tiempo donde hay mayores cambios estructurales que consisten en la combinación de tecnologías. Durante los últimos 20 años que se crearon nuevos perfiles, el mecatónico, por ejemplo, la combinación del mecánico con el electrónico, que es un nuevo perfil profesional que nació hace 15 años atrás y hoy en día ya está entrando en una nueva etapa de desarrollo. Es justamente la interacción de diferentes perfiles profesionales, de diferentes actividades, y ahí, digamos, se forman nuevas vinculaciones. Estas relaciones, estas vinculaciones significan la nueva etapa del desarrollo tecnológico, de contextos sistémicos también. La combinación de la informática con muchos ámbitos, son sistemas incorporados en diferentes. Y ahí nacen nuevos perfiles profesionales, nuevas carreras, y cada vez más existe una
esperanza que no solo se realiza una carrera solamente, sino que eso se vincula con competencias concretas que están orientadas hacia la actividad concreta profesional posterior. Otro aspecto que quiero mencionar, la formación profesional significa la adquisición de competencias concretas y además una educación general. Los representantes de la empresa podrían preguntarme, está bien, pero yo en mi empresa necesito empleados que tengan ciertas competencias que son importantes dentro de mi empresa. Eso es el camino clásico en muchas culturas y yo afirmo que a largo plazo no es el camino que lleva al éxito de la empresa, sobre todo en tiempos de un desarrollo acelerado de tecnologías, de mayores exigencias respecto a la organización de una empresa, de la constitución de una empresa, del diseño de los mundos laborales. Decir a un joven, tú necesitas estas competencias, tienes que aprender estas competencias y eso es suficiente, eso es darle una ilusión que no es cierta, sobre todo en tiempos donde la expectación de la vida de los seres humanos es mucho más larga que anteriormente. Y para el joven es importante que no solamente adquiera ciertas competencias, sino que tenga un fundamento que le da una perspectiva duradera para toda su vida. Y eso es que quiero promover aquí. Yo creo que eso es la idea profundamente fascinante, que quiero productividad, una alta productividad en mi empresa, y eso significa no solamente demandar determinadas capacidades, destrezas de un joven, sino que le doy la posibilidad de adquirir un fundamento para una larga carrera profesional, un camino profesional que en este siglo va a tener relación con muchos cambios profesionales, que tal vez no se mantiene todo el tiempo en la misma empresa o en el mismo rubro. Significa flexibilidad, la capacidad de flexibilidad, movilidad. Eso también es importante para la dinámica económica de un país y es interesante para la persona. A lo mejor piensa que es muy ingenuo, pero nosotros hemos tenido buenas experiencias de que ese es el interfaz interesante, o sea, de juntar los intereses de la persona con los intereses de la empresa, porque a lo largo los intereses de la empresa también tienen que transformarse en intereses de la persona, pero eso no es suficiente, o sea, eso puede funcionar por un tiempo, pero no por generaciones, o sea, si lo que pasa en la empresa ya no es compatible con el interés de las personas, con el respeto hacia las personas. Entonces, eso no funciona. O sea, lo que se habla en esta conferencia, tómalo como un intento de pensar de manera muy explícitamente económica, de ver claramente cuál es la tarea de una empresa. Ganancia, éxito económico no es una obra caritativa, una empresa, obviamente, pero la dinámica económica no se puede lograr sin respetar al ser humano, sus talentos. Respetar sus talentos, su creatividad, sus posibilidades. Y eso significa en el siglo XXI la posibilidad también que están dentro de las capacidades humanas, las capacidades para la innovación de tomar nuevos rumbos. Porque tal como hace 100 años atrás, no solamente se optimiza solamente la sociedad, no se optimiza esta sociedad
presente, sino van a nacer aspectos nuevos en los países, y para diseñar, para crear lo nuevo, se necesita despertar, desarrollar las capacidades muy específicas del ser humano. El tercer punto que quiero mencionar, el colega Bayer ya lo llamó, ya lo mencionó, la formación profesional. No es posible sin la alianza de diferentes actores, y también no es posible sin la disposición a invertir del sector público y de la economía privada. Eso es la continuación de lo que ya he dicho. Quien quiere lograr resultados económicos, quiere aumentar sus resultados económicos, quien quiere sobrevivir en este mundo competitivo, quiere ser más innovador, más creativo, él tiene que innovar, tiene que invertir en el lugar correcto. Es decir, el presupuesto público, o sea, tiene que ser la prioridad la formación profesional, la educación, y al mismo tiempo es importante que dentro de estas inversiones quede claro, si estamos hablando de educación, de formación profesional, que eso no regula solamente el mercado. Ni siquiera a corto plazo estamos hablando de bienes públicos, de responsabilidad pública. Estamos hablando de lo que es parte del arte de la política, de asumir la responsabilidad respecto a la responsabilidad a los bienes públicos. Y si hablo de la responsabilidad pública, eso es no solamente los partidos y la política, sino también de las empresas. Las empresas son entes políticos también. Y el tamaño de las inversiones por parte de las empresas determinan su propia historia de éxito, mejora el éxito, acelera el éxito de la empresa, aumenta la calidad de los expertos. Una empresa que forma jóvenes, conoce a estos jóvenes, sabe lo que son capaces y que pueden hacer. Entonces, con eso se construye el puente entre los jóvenes y esta empresa. Entonces, ambos tienen que emprender el camino para cruzar este puente. Chile es un país con una economía muy fuerte, con un crecimiento económico del cual sueñan muchos países europeos. Las empresas chilenas entonces necesitan buena mano de obra calificada, y jóvenes necesitan perspectivas para su vida, para su profesión, para su vida laboral. Necesitan la oportunidad de independizarse. Y estos tres elementos conjugan perfectamente en tiempos de una buena economía fuerte. Y la economía fuerte solamente se puede mantener solamente con buenos expertos. Y en tiempos donde la sociedad se da cuenta, es importante de ocuparse más de los jóvenes. Eso es el momento para introducir la formación profesional como parte del sistema educacional. Son tiempos para emprender un nuevo camino decidido por todos los actores, y dar señales fuertes hacia la generación de jóvenes de la capacidad de vivir el futuro. Y con eso también fijar el rumbo, para el bienestar en el futuro. Yo me alegro mucho que logramos, después de la visita de la colega Matei en Berlín, de realizar esta conferencia tan pronto. Y yo deseo a este país, a la generación de jóvenes y a las empresas, que logren luego de desarrollar un nuevo componente del sistema educacional en Chile. Muchas gracias.